enter the world of politics. They're just racist. People lose their jobs. Ladies and gentlemen, Donald Trump touching off a political. I am officially running for president of the United States, and we are going to make our country great again. Día espectacular, estamos arrancando estas ediciones especiales que estamos haciendo con el tema de la cuarentena, la pandemia, todo lo que está pasando en los barrios más humildes, los barrios populares y la posibilidad de conocer aún más de cerca cuál es la situación
concreta y real que están pasando los sectores populares. En este caso, Neuquén Capital, nosotros estamos ahora en la calle, ¿dónde estamos? Racedo y Raqui. Racedo y Raqui, que estamos con dos compañeras que se van a presentar. Los nombres de ustedes eran... Lilian La Rosa del FOL. ¿De FOL? Claudia López del FOL. Me había confundido. Nos van a acompañar, vamos a hacer una caminata justo que veníamos por Casimiro Gómez, que es una toma que se hizo muy famosa. ¿Cuántas familias había? 2.000, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos 2.000. 2.000. Así que vamos a caminar, si les parece. No sé dónde ustedes quieren arrancar. Por acá. Vamos por acá. ¿Cómo fue arrancando el tema de la cuarentena? ¿Hicieron la preventiva? ¿Arrancaron derecho con la obligatoria? ¿Cuesta quedarse en la casa? ¿En qué condiciones estamos hoy? Y yo creo que arrancaron cuando ya fue la obligatoria. Uh-huh. Antes la gente seguía saliendo, incluso ahora mismo se ve mucha gente en la calle. Acá en el barrio se ve, sí, mucha gente en la calle. Igual. ¿Y las condiciones sanitarias? No, escasean un montón. Acá, una que nos llega. Y no, la gente no tiene tanto recaudo. A la hora de preguntar si se cuida la gente acá, creo que en los barrios populares la gente no toma la dimensión de que podía llegar a pasar. El claro ejemplo fue el viernes con los bancos. La gente no le importó cuidarse, ir con barbijo, ir con los recaudos. A la gente le importa ir a cobrar un plan social o una asignación para poder llevar la comida. Claro. Entonces, el gobierno, tanto nacional como provincial, no tomaron esos recaudos. Jugaron con los jubilados, jugaron con las madres que tienen la asignación universal por hijos. Después, cuando vieron que se colapsó, recién extendieron los días de banco. Entonces vos decís, esta pandemia es de los pobres o de los ricos. Claro. ¿Ustedes por qué sostienen que hay una diferencia entre los pobres y los ricos? Digamos, como para que se entienda, porque a veces uno dice... Hay que quedarse en la casa. Bueno, que nosotros decimos que claramente esto de la pandemia viene a mostrar que hay dos clases, el rico y el pobre. Y uh-huh. El pobre es el que más sufrimos, porque ellos dicen quédense en la casa, cuídense. Pero si nosotras, los pobres y la clase baja, no tenemos las condiciones, no nos vamos a quedar. Y yo, claro, estoy segura que ninguna madre va a quedarse si el hijo tiene hambre. Entonces ahí decimos que nosotros hay una desigualdad, porque el rico queda teniendo todas las comodidades y los pobres quedamos sufriendo y no teniendo nada. Nosotros, la mayoría de los que son madres solteras y viven de la asignación y de la changa que hacemos, ahora está todo suspendido, entonces no podemos. Y después, aparte, los que tienen parejas, todos son albañiles y hacen changarines. Entonces, claro, vos decís, y ahora está lo de 10.000, los bonos de 10.000 pesos, pero eso no van a acceder todo el mundo, porque si uno no tiene la tecnología, no tiene los recaudos, ¿cómo vas a hacer? Y hay muchas que no entienden de eso. Entonces vos decís, claro que es desigual, porque el rico tiene todo y el pobre es el que estamos sufriendo y nos estamos exponiendo. Y decimos que es una enfermedad de rico porque los ricos fueron los que trajeron y nosotros somos los que estamos pagando acá en los barrios más humildes. Y también es el día a día. La gente tiene que salir a buscar su plato de comida todos los días. Uh-huh. Y a raíz de lo que pasó con los bancos y esto que después empezaron a abrir, los sábados y los domingos, la gente empezó a salir. A salir porque pensaron que ya se había terminado todo. Y no sé lo que pasa con el gobierno, que no piensa en la gente que tiene que estar resguardada en su casa. Uh-huh. Porque eso que hicieron con los jubilados fue muy feo. Tanto tiempo encerrados para que un fin de semana salgamos todos a la calle como locos, para mí fue una boludez. Vení, vamos a ir caminando. ¿Ustedes quieren ir para allá? Sí, porque ahí dicen, sí, que son los más chicos. Y contame lo de provincia. Y provincia está ausente. Nosotros venimos denunciando esto a la provincia. El gobernador hace dos semanas atrás anunció un kit de alimento de 30.000. Entonces no están, ellos están escudando que hay programas a nivel nacional, que hay que anotarse en los 10.000 pesos. Y nosotros estamos diciendo que la provincia se tiene que hacer cargo de la gente acá. Tiene que saber cómo va a repartir las cajas alimentarias que están repartir. No tienen respuesta. Vas a buscar la respuesta y lo único que te hacen, te mandan los militares a meterte causa. Y nosotros lo único que hacemos es pedir que llegue donde lo que ellos dijeron, lo que ellos prometieron. ¿Por qué decís te mandan a meter los milicos? Y el viernes pasado nosotros fuimos con un grupo de compañeros a preguntar por las cajas cómo iban a distribuir, buscando los bonos de gas.
y nos mandaron a la policía y nos dijeron que nos iban a meter causa, no tuvimos que venir, porque en este momento estamos mal en los barrios populares, trabajando en los comedores, en los merenderos. A nosotros los militantes no nos conviene que nos metan una causa. Pero abiertamente les dijo, abiertamente, le mando... abiertamente. Pero eso que fue un funcionario que les dijo eso. Vinieron las policías y nos amenazaron que nos iban a meter causa. Entonces los compañeros tuvieron que venirse. Fue el viernes eso, a la mañana en desarrollo, porque no tienen la respuesta que nosotros estamos queriendo. La provincia se lavó las manos. La provincia acá claramente, con lo que hace a nivel nacional el gobierno, se lavó las manos. No están teniendo respuesta de nada. Concreto no tienen. Cuando hablamos de provincia estamos hablando de Neuquén. De Neuquén, exclusivamente nosotros cuando hablamos de provincia de Neuquén, del gobernador y todos sus asesores que no están dando la respuesta. No saben cómo van a repartir los módulos alimentarios, no saben si van a ser por caja, por tarjeta, no tienen precisión para ayudar a la gente. Y ellos te dicen, vamos a asistir comedores merenderos, pero están asistiendo lo mismo que venían asistiendo hace unos cuantos meses. Lo mismo, no es que con esta emergencia ellos doblaron los repartos de comedor y merendero, no, vienen haciendo lo mismo. Entonces vos decís, es claramente que juega con la necesidad de la gente. Los comedores se llenan porque la gente tiene necesidad. Y te dice, pero si están dando a nivel nacional. Sí, nosotros reconocemos que están dando, pero una madre que tiene 6, 7 hijos, ¿cuánto le alcanza? ¿Para cuántos días puede comer con 10.000 pesos? ¿Qué es el módulo? El módulo es una caja de alimentos que viene para una semana, no es mucho, pero ayudaría a muchas casas. Pero no tienen idea cómo repartir. Anunció el gobernador, hasta ahí nomás. El gobernador hizo anuncio. Pero eso cuéntenme ustedes, ¿por qué no tienen idea cómo repartir? Porque la acción social del MPN es gigantesco. Por digamos, eso. ¿Tiene qué es una estructura de punteros? ¿Por qué no tiene como...? Y es que yo creo que él va a llegar primero a aquellos que son punteros y después le van a dar al resto de la gente. Uh-huh. Porque a nosotros ya nos están pateando la pelota hace mucho tiempo y ahora cuando vamos a buscar la respuesta no la tienen. Quieren que nosotros hagamos el trabajo que tienen que hacer ellos. O sea que digamos, ellos están frenando ahora todo lo que tiene que ver con la ayuda. ¿Provincia de Neuquén no está ayudando? No, provincia de Neuquén con nada. Solamente está asistiendo merendero comedores, pero como ya venían haciendo. No es que ellos doblaron. Ellos te dicen, sí, vamos a mandar el refuerzo, pero los refuerzos no llegan. Ni en comedores, ni en merendero. Eso es lo que nosotros le estamos diciendo. Sí, ellos mandan la carne, pero esa carne era de la que ya venían repartiendo. Nosotros ahora lo que estamos diciendo es que con esto se agudiza los comedores. Necesitamos esos refuerzos. Que pongan más carne, que pongan más verduras. Porque ellos a veces te llenan de fideo y de papa. Y vos decís, toda la semana no le podés dar tampoco fideo y papa a los niños. Entonces nosotros estamos diciendo eso. Y estamos peleando por eso. Pero ellos no te tienen respuesta. Y te dicen, vamos a ver las negociaciones, el acuerdo. Pero el acuerdo era que cuando empezó esto iban a reforzar los comedores, los merenderos. Pero no están reforzando. ¿Ese acuerdo, eso cuándo se hizo ese acuerdo? Fue cuando empezó a principio. Esto ya venía en la lucha desde el año pasado, que nosotros veníamos diciendo ya que ustedes ya estaba con Gaido. Sí, él estaba con Gaido. Sí, él nunca nos, a las organizaciones sociales claramente nunca nos recibieron. Ellos creen que nosotras somos así un eslabón que no hacemos. Nosotros creemos que somos el trabajo más duro que hacemos en los barrios. Caminemos un poquito ahí y te agarro con más luz y me vas en los barrios más populares somos los que hacemos el trabajo, el único. Es más, somos los únicos que estamos sosteniendo comedores y merendero en este momento. Entonces, el acuerdo fue con las organizaciones sociales. Ellos hicieron, nosotros decimos que tiene que haber una reunión para hacer una emergencia social con todas las organizaciones sociales. Ellos se reunieron, pero con algunos y algunos que dicen que nosotros por ahí le molestamos, no nos llaman a nosotras, pero nosotras somos las que sabemos de estos barrios, somos las que recorremos. ¿Pero por qué le molestas? Porque no sos puntero. Y porque no somos punteros y somos un poco lo que decimos de la izquierda y tenemos otra clase de política. Entonces decimos que la ayuda tiene que llevar a los barrios acá en este barrio. No a los punteros y no al acomodismo, como ellos dicen, que acomodan sus cosas. Entonces nosotros... O sea que provincia está completamente sobrepasada, digamos. O no hace nada o está completamente... Y nosotros, yo estuve averiguando y no hace nada. Provincia no llegó a ningún lado ayuda, ni siquiera no. A los punteros. Ellos decidieron cerrar todos los comedores y merenderos que son de ellos. Y al final los únicos que quedamos trabajando somos los comedores y merenderos de las organizaciones sociales. O sea, ¿ustedes y quién más? ¿Qué otras organizaciones están trabajando? Está el Polo. El Polo, el Movimiento Evita. Evita y la CES,
¿Está trabajando también? No sé, eso no sé, pero sí. Bueno, pero el Pablo y Evita sí. Sí, están trabajando. Es más, ellos desde hace 8 días... Día la luz. Hace 8 días que están diciendo que van a mandar los kits para la limpieza. Hasta ahora no han mandado nada. Entonces ellos te van tirando... O sea que vos estás haciendo la comida... Sin que ellos te manden nada, sí. Con todo... Organización tuya. Sí, organización del FOL. Toda la organización es del FOL. Nosotras son las compañeras de textil que están haciendo los barbijos para las compañeras, son los que tienen la lavandina, todo eso. Nosotros somos como organización que estamos comprando. La provincia en ese sentido no nos trajo nada. Entonces por eso que decimos que la provincia no está haciendo nada, ni siquiera con la gente, ni con las organizaciones sociales. Y ellos te dicen muy bien que trabajan en los comedores, que tienen una vianda. Pero ellos, ¿qué hacen? Claro. Se lavaron las manos. ¿Y la escuela cerrada? La escuela cerrada, el Zoom cerrado, el Zoom que está acá en Cuenca 15, que es uno de los que más sostenía los barrios, está cerrado. Entonces vos decís, ¿cómo? Y esto va a empeorar, está bien, ahora vino un alivio. Pero si esto sigue, acá la gente va a empezar a pedir. Claro, no va a alcanzar. No va a alcanzar. No alcanza y más adelante menos va a alcanzar. Porque esto de los subsidios va a terminar la otra semana y ahí la gente va a pedir, para comer. Bueno, estamos viendo ahí, esto es, acá estamos en lo que sería la toma 2 de mayo. Nosotros vamos a ir un corte y seguimos con esta emisión especial desde la toma 2 de mayo para entender lo que pasa en los barrios populares de Neuquén y la ausencia total que tiene, ¿qué es el Ministerio de Acción Social? Desarrollo Social. No apareció nadie, esto es importante destacarlo, no apareció nadie. ¿No? Todo lo que vamos a ver ahora es organización popular, ya seguimos.